Feliz noche, amigos de Hilos TV. Encantado de saludarles desde la capital musical de Venezuela. Comienzan los cuartos de final y nosotros tendremos a través de nuestra señal el compromiso entre Guaros de Lara y Brillantes del Zulia. Un equipo técnico y de producciones estaremos acompañando desde acá, desde el majestuoso domo bolivariano de Barquisimeto. Denis Jiménez en los comentarios y quien les habla, Francisco de la Cruz. Una serie que se las trae, Denny. Brillantes número 4, Guaros número 1 en la fase eliminatoria, pero Brillantes tiene a favor que le pudo ganar a Guaros acá en el domo bolivariano y es parte de lo que vamos a ver esta noche acá a través de la señal de Hilos TV. Buenas noches, Denny. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos los que se unen a la transmisión de Hilos TV en el domo bolivariano a nivel nacional y a nivel mundial. Llega nuestra señal. Sí, como tú bien dices, si en los octavos teníamos emoción, en estos cuartos se eleva la pasión. Todo lo que tiene que ver con el mejor baloncesto en este momento, cuatro equipos de Occidente, cuatro equipos de Oriente. Guaros está en la candela, en el domo bolivariano frente a Brillantes. También está el equipo de Hilos TV en el Forum en este momento con la transmisión de Trotamundos Broncos. Las adiciones que se hicieron recientemente, tanto hablando de los protagonistas de esta noche, tanto de Brillantes como de Guaros, hace que va a haber mucha más emoción en la pintura. Hablamos de Luis Almanza, hablamos de Miguel Ruiz y hay unos cambios por allí y algunas otras sorpresas que durante la transmisión vamos a estar compartiendo, Francisco. Bien, bueno, acá en el domo se prepara todo para lo que será el compromiso de esta noche entre Brillantes, que viene a Barquisimeto con ese recorrido de haber ganado acá también en el domo bolivariano, y Guaros que quiere sacarse esa espinita de haber sido vencido por Brillantes acá en casa. Pero ya estamos en unos cuartos de final, hay nuevas piezas, hay nuevas incorporaciones y estamos viendo parte del precalentamiento de los jugadores sobre la cancha. Y estamos ya en una etapa de cuartos de final donde, para ser muy francos, aumenta la intensidad de los equipos con los cuales se está enfrentando. Ahí estamos viendo en pantalla de Hilos TV los líderes en esta postemporada. Justamente parte de la sorpresa que hay para esta noche, Pedro Bombino fue líder anotador con 17,3 puntos por partido, líder en rebotes con 6,7. Y la sorpresa es que por la adición de Miguel Ruiz no está en los 12 Bombino para esta noche. Heiler Guillén, líder en asistencia con 8,3 por partido, líder en tiros libres también con 85,7. Fue regreso del año, por cierto, Heiler Guillén, recientemente electo por la Superliga. Y el Grillo Vargas, líder en tiros libres con un total de 40%. Entre otras cosas, el Grillo, por jugar puesto 3-4 muy en la pintura, recibiendo bastantes oportunidades en la zona de los tiros libres. Y ahí tenemos en pantalla de Hilos TV los líderes en esta postemporada, pero del quinteto zuliano. James Riz, líder anotador de su equipo con 23.3 puntos por partido, líder en triples con 61.5, Miguel Marriaga, líder en rebotes con 9.5. Ahí estamos viendo también la grilla de los cuartos de final. ¿Cómo se van a hacer estos enfrentamientos en los cuartos? Guaros contra Brillantes, Trotamundos contra Broncos, juego que también puedes disfrutar a través de la señal de Hilos TV. Eso por el lado izquierdo, que es la conferencia occidental, y del lado derecho la conferencia oriental, donde Gladiadores y Guayquerías se miden para conseguir un finalista, y Cocodrilos contra Piratas, el otro finalista de la sección oriental. Dos cosas que podemos recordar es que esta serie de cuartos, al igual que la de octavos, será de 5 para ganar 3, y la oriental comienza, Francisco, mañana lunes, al igual que los octavos, va a llevar entonces un día de diferencia en relación a la conferencia occidental. Sigue llegando bastante gente al domo bolivariano, hoy domingo de inicios de cuartos de final. Se espera un llenazo total, tomando en cuenta lo que Francisco les comentaba, y como la mayoría sabe que están en sintonía y que siguen tanto a Guaros como a Brillantes, es una serie que está ganando el equipo de Brillantes 4-1, que lo ganó 3-1, que lo ganó en la ronda eliminatoria, y así también en la temporada pasada, Francisco. Bien, allí tenemos en pantalla de Hilos TV los jugadores que se suman a estos 8 equipos clasificados a esta fase de cuarto de final. Gladiadores de Anzoátegui con Nelson Palacios, Miguel Ruiz pasa a formar parte de los 12 de Guaros de Lara, José Rodríguez con Trotamundos de Carabobo y Jonathan Araujo por parte de Broncos de Caracas, eso en el lado occidental. En el lado oriental, Pedro Chourio, una importante adición al conjunto del Cocodrilo de Caracas,
Luis Almanza también será parte, lo vamos a ver esta noche aquí en a través de Heroes TV, con Brillantes del Zulia. Joaner Cifontes, el pick número 8, fue para Piratas. Y Dexter Pittman también con Guayquerías de Margarita, una importante adición proveniente desde Gaiteros del Zulia. El último o el único norteamericano entonces que estará presente en estos cuartos de final, Dexter Pittman, el ex NBA con Guayquerías. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con más desde el Domo Bolivariano. Comienzan los cuartos de final. Brillantes Huaros desde el Domo por la señal de Heroes TV. My baby, my Valentine. Yeah. Can I even make you my temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Con el público, ¿usted qué?
que es lo que espera la mayoría de los presentes en el pueblo bolivariano para el inicio del compromiso entre el presidente local y el presidente nacional. Para escuchar las gloriosas notas de la historia del pueblo internacional de la República Bolivariana de Venezuela en el 2018. En esta previa, este es el cuarto lado brillante de Venezuela. De los cuartos de final de la temporada 2023
Logistics, tu empresa logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Síguenos por tu
Pino. Justamente Steve Walton no le gustó nada de eso. Solamente los pases o los avances en transición. Tuvo el quinteto de Juan Ovelara en la ofensiva, en la dos ofensivas recientes, sino la poca marca que tuvo el jugador de Iles también para marcar los dos últimos. Pregunta para los que saben, atención, Juan Ovelara ha obtenido dos veces el premio novato del año, el rookie del año. ¿Recuerda usted quiénes fueron esos jugadores que lo obtuvieron en dos oportunidades? Francisco, por favor, estoy tratando para dar tiempo. Bueno, hoy me quedo callado. Y ahí está el código QR en pantalla para que instale la aplicación de Hino TV y disfruten del baloncesto donde quieras y cuando quieras. De hecho, no ha sido, porque yo le encuentro hoy, no ha sido el arma en la cual ha usado con alto porcentaje de efectividad Guaro en la cosa eliminatoria, y lo que fue también la barrida de tres encuentros con Llanero. La tercera división son 10 puntos. Dos para el Gritito, cuatro para Heiler, dos dobles, dos más para, cuatro puntos más para Alan Cabrera, también dos dobles, más cinco. El Oso Silva tiene tres puntos por Brillantes, dos más de Charles Thomas, suman cinco. Así que jugaron jugando desde el área del poste corto para vencer hasta ahora 10-5 al quinteto Brillantes del Sur. Comenzamos a saludar a las personas que están en nuestro chat. Nos preguntan por Bombino. La decisión de Cuaro es técnica, por eso Bombino no está hoy en el 12 inicial de United Records. Ofensiva Zuliana. El pase de Thomas sobre la mitad de la cancha. Intercepta allí Heisler Guillén. Muy mal pase de Thomas. Viene la ofensiva de Cuaro sobre el sector izquierdo. Guillén lo marca allí el conjunto de Brillantes por intermedio de Thomas. Ahora es Marriaga. Intenta Heisler. Busca. Quedan 10 en el control. Va a intentar en suspensión. Se queda corto. El balón sale desviado, pero hay sentencia arbitral. Si lo notaste, Francisco y amigos de Giros TV, apretó un poco la defensa el equipo Brillante en esta ofensiva de Guaros. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida. MD2Tech, tu agencia 360. Síganos por sus redes sociales, @MD2Tech. Ya se va a colocar la pelota en movimiento. Restan 6:31. La visual de la pantalla principal del domo bolivariano hacia donde nosotros estamos tiene algunos bombillitos con deficiencia allí. Lo vemos por la parte derecha, 6:31, 10-5. Un juego absolutamente limpio, sin faltas de lado y lado, Francisco. Gabriel García nos saluda. Anthony Díaz nos pregunta por la trivia. Hoy no tendremos trivia. Tenemos el pregunta para los que saben, pero hoy no tenemos trivia. Edison Cuadros también nos pregunta por Bombino, al igual que Ronald Chucky. Tiene varios fans acá, el antillano que llegó a Guaros en la fase anterior. Desde uno de los quintetos de Aragua. Hay un detalle con el cronómetro en la mesa técnica y es lo que están viendo junto a Daniel García, el principal, en la noche de hoy. Saludamos también a María Colmenares, está en sintonía, al igual que Felipe Lozada, Iván Ramírez también, Taismir Jiménez en sintonía, Peter también, José Félix nos saluda también, José Mesone también en sintonía, Luis Portillo apoyando a Brillantes del Zulia, Pedro Bozo también apoyando al Quinteto Maravino, Alejandro Salazar en sintonía, Antonio Gómez, todos ellos en el canal de YouTube de Giros TV para que disfruten del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Ofensiva Zuliana, busca el pase, la deja para Charles Thomas, Thomas que intenta girarse, va en suspensión, falla, el balón queda para Guaros, lo tiene Heisler, el pase hacia su mano derecha, ahí está Marvel Harris, va a la lucha el norteamericano, va a intentar levantarse y hay sentencia arbitral, pero foul y vale. Falta sobre el norteamericano y consigue allí el par de puntos e irá a la media luna a ejecutar tiros libres. Con mucho recurso allí Marvel Harris atacando la pelota, casi un euro step cambiando de mano, soltándola con la mano izquierda. Consiguió entonces allí los dos puntos e irá por el triple a la antigua. Marvel Harris, el número 24 de Guaros de Lara. Sale Prince Ibe, ingresa por vez primera a Guaros de Lara Miguel Ruiz, número 15 en su uniforme, y lo aplaude la gente acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. La falta para Miguel Marriaga, la primera para Miguel, la primera para Brillantes y la primera del compromiso. Y entra el otro Miguel, el de Guaros. Allí va y falla el adicional.
El balón queda para Brillantes. Salida por intermedio de Carlos Cedeño. Cedeño en la mitad del tabloncillo. Lo marca Heisler. Indica la jugada con su mano izquierda. Cedeño, el pase en corto. Buscando allí a Tabauta Thomas. Thomas bordeando la línea. Quedan 10 en el control. El pase para el otro Thomas. Este es Charles. La deja para Cedeño. Quedan 5 en el control. Va de larga distancia. Falla. El balón golpea sobre el tablero. Sin embargo, había salido. Indica que se pisó la línea. Sí. Aquí señala el grillito que había tocado en la parte superior del tablero, por eso reclama que la pelota debería quedar por parte de Guaros de Lara, pero Miguel Ruiz la tocó y entonces saca Brillantes. Necesitas un buen servicio de traslados privados, contacta a Benetrans Tour. Tiene las mejores unidades que te brindan comodidad y responsabilidad. Síguenos en sus redes sociales para más información, @ Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Previo a esa jugada que acabo de comentar, muy buena defensa de Guaros de Lara, apretando totalmente, dejando prácticamente sin respiro al quinteto de Brillantes. Lo propio sucedió en esta avanzada, luego de que sacaron de fondo por la pelota, cuando la pelota sale por la raya final, pero igual no marcaron, sí Guaros a través de Marvel Harris. Par de puntos allí para el norteamericano. Viene la ofensiva zuliana, pero hay sentencia arbitral. 14-5 gana Guaros, quedan 5-13 de esta primera parte. Falta de Marvel Harris, la primera para él, la primera para Guaros. Juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Ahí está en la media luna para ejecutar tiros libres, Davante Thomas, número 11, al servicio del quinteto zuliano. La segunda para Guaros, dice la pizarra. Falla el primero, el norteamericano Thomas. Nos preguntan también por Tello. Va por el segundo y convierte Thomas, Davante Thomas. Es el punto número 6 para Brillantes en la noche de hoy. Ofensiva crepuscular. La tiene Marvel Harris. La deja hacia el medio. Ingresó Jermaine Lop. Lop se la entrega de nuevo a Guillén. De nuevo Lop. La cambia de esquina. Quedan 8 en el control de Guaros. Hacia atrás, va a intentar el pase picando sobre la pintura, va Miguel Ruiz y consigue sus dos primeros puntos con el quinteto Guaros de Lara. Y levantaba las manos allí Miguel Ruiz preguntando por qué no cantaron o no pitaron la falta. Centro Médico San Francisco, una familia que asiste a la tuya. Síguenos en sus redes sociales para más información, @ Centro Médico San Francisco. 4:50, estamos en el tiempo de televisión acá en Heroes TV, para que disfrutes del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Decía que Miguel Ruiz levantaba las manos allí como en señal de reclamo, porque lo que tiró fue una plegaria a ver si la encestaba, y tanto fue que entró por la tabla, pero no fue falta. Vemos a John Iker Ecker dando instrucciones en el banquillo de Guaros, lo mismo que Steve Walton por el quinteto de Brillantes del Zulia, que pierde 16-6 cuando restan 4:50. También vemos en el tabloncillo en el centro la mascota que salió en los octavos de final, porque durante la ronda eliminatoria no vimos la mascota de Guaros de Lara. Misael Medina en sintonía, al igual que Darío Martínez, Alberto Valera. Saludos y bendiciones, Francisco Vélez en sintonía, Badoglio Salazar. Alberto Valera nos pregunta por Tello también. Cuando tú añades un jugador, tienes que tomar decisiones técnicas. Y pensando o viendo la estructura de Guaros de Lara, quizás el más probable era Tello en salir del quinteto larense por lo que trajiste. Trajiste a Miguel Ruiz y solamente tienes dos espacios. Tienes que sacrificar a un jugador. Entonces, por decisión técnica, sale Tello del quinteto larense. Conmigo. No, pero Tello también. Ok. Va a colocarse la pelota en movimiento. Tello está en el... estará en el banco. Se va a colocar la pelota en movimiento por parte del quinteto zuliano. Cedeño con la pelota en sus manos. Pasa a la mitad de la cancha. El pase en corto para Thomas. Este va con Charles Thomas. Va Cedeño de larga distancia y consigue tres.
Triple para brillantes, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Thomas Cedeño, Glyn y Silva por brillantes en la cancha. Marvel Harris, Guillén, Miguel Ruiz, El Grillo y Germain Love por guaros. Love, que precisamente tiene el balón, va en suspensión y consigue allí un par de puntos. Y además el adicional porque hubo falta. Falta sobre Germain Love. Ahí lo tienen en pantalla de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. La falta se la están dando al jugador Charles Thomas. La primera para él, la segunda falta de brillantes. Va a cobrar porque estaba en posición de lanzar el norteamericano, puesto uno también de guaros, Germain Love. Va por el adicional y convierte Germain Love. Es el punto número 19 de guaros. Gana por 10 el quinteto crepuscular. Ofensiva zuliana, Charles Thomas, el pase buscando a Alonso Silva. El balón queda para el quinteto zuliano por intermedio de Glenn. Este va buscando por Cristal y consigue allí un par de puntos. Ricardo Glenn, viene la salida de guaros por intermedio de Heisler Guillén. Guillén, que le cambia allí para Germain Love. Love, de nuevo con Heisler. Heisler bordeando la línea de tres, el pase allí para Vargas. Este va de nuevo con Miguel Reyes Vargas, que va de larga distancia. Falla el triple. El balón queda para brillantes, lo salva allí The Mountain Thomas. Va a intentar el pase, pero para nadie. El balón sale desviado por la última línea. Así que saldrá desde allí el quinteto larense. Va a sacar Miguel Ruiz. Una muy buena defensa de guaros en esta ocasión, al punto de que hizo que Davis entregara la pelota de mala forma. Guillén jugando ahora de puesto 2 de escolta. Germain Love bajando la misma, la pelota. Quedan 3 con 35. Heisler con la esférica en sus manos. Se la entrega a Marvel Harris. Va a Love de larga distancia y consigue 3. Triple para guaros, triple para Love, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Un espectáculo, Germain Love, lanzando ese triple y además consiguiendo la falta del jugador Luis Almanza, el refuerzo de brillantes que viene precisamente de Héroes, equipo que perdió la serie frente a uno de los dos zulianos, 4-1. El espectáculo no solamente por recibir la falta, sino la forma como lanzó ese triple y lo convirtió, va por el punto número 4 en una sola jugada, Francisco de la Cruz. Listo, Love. Y falla, el balón queda para guaros de todas maneras. Love protege, quedan 14, va de larga distancia y consigue 3. Triple para guaros, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Decía que iban a ser 4 puntos en una jugada y fueron 6 puntos en una misma jugada gracias a ese rebote en el cielo que tomó Miguel Ruiz por parte de guaros. Ofensiva zuliana, la tiene Cedeño, el balón en sus manos, el pase para Thomas. The Bounce Thomas buscando, lo marcan entre dos, el pase cambiando la de banda, pero hay sentencia arbitral. Nos preguntan por acá por el estado de salud del árbitro Jesús López. Lamentablemente no se ha comunicado nada nuevo en cuanto a ese tema. Va a salir brillantes desde el fondo. La tiene Cedeño, que va de larga distancia, falla el triple. El balón queda para Tello Palacios, que acaba de ingresar al tabloncillo. Guillén, que pasa a la mitad de la cancha. Busca con quién el pase, se le entrega el paisa. Este va con Alan Cabrera, el pase picando para Tello, que va por Cristal y consigue allí un par de puntos. Los números 26 y 27 para la casa. Excelente jugada, Tello desmarcándose o desahogándose con Cabrera. El cruce, se la entrega y hace dos más. Los números 26 y 27 para guaros. Está 27 a 11 esto, cuando recibe una falta de parte de Alan Cabrera. Aquí el jugador Ricardo Glenn. En la ofensiva anterior de Brillante, Francisco y amigos de Heroes TV, Heisler Guillén incurrió en una falta un poco inocente, pero que de cualquier manera fue la primera para él. Sale justamente Heisler, entra Joesser Valera por Guillén. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguelos en @migolilla.be. Tello, Joesser, Cabrera, Germain Love y Miguel Ruiz. La adición de Miguel Ruiz, sin duda que hace ver a guaros de Lara, por supuesto, con mayor profundidad, sobre todo hoy. Así lo confirmó la dirección técnica viniendo del banco. Y fortalece aún más
los tableros, una de las partes más fuertes que tuvo Guaros, sobre todo con la llegada de Bombino. Bombino y B y Tello, no está Bombino, entra Ruiz y comienza entonces el dolor de cabeza para la dirección técnica de Guaros de Lara. De 2-2 para Glenn desde la media luna. Los puntos 12 y 13 del quinteto zuliano. Ofensiva larense, la tiene Germain Lop en la mitad del tabloncillo del domo bolivariano. Esto es Heroes TV. Disfruta del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Ruiz deja en corto para Germain Lop. Lop, quedan 10 en el control de Guaros. Lop va a intentar de 2 y falla. El balón queda dividido. Sin embargo, lo salva Tello Palacios. Cabrera, quedan 12 en el control de Guaros. Cabrera, pase hacia su mano derecha. Joesser en corto para Germain Lop. Quedan 6, va a intentar la penetración y hay sentencia arbitral. No vale ese disparo. La falta debe ser para Ricardo Glenn. No, se la dan a Carlos Margarito Cedeño. Queda 1:56 de este primer cuarto. Casi Guaros duplica en el marcador a Brillantes. 27-13. Ofensiva larense. La tiene Lop, se la entrega a Tello. Tello, quedan 8 en el control. Joesser Valera. Valera deja en corto para Alan Cabrera. Cabrera bordeando la línea. Va de larga distancia. Y consigue 3. Triple para Guaros. Triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. En el contragolpe, par de puntos allí de Luis Almanza. 30 para Guaros. 15 para Brillantes. Duplica el quinteto larense al zuliano. Queda 1:26. Ruiz. Para Alan Cabrera, quedan 10 en el control. Tello, va a intentar en suspensión, falla, se la niega el aro. Viene el balón para Alan Cabrera y por cristal consigue allí un par de puntos para el enmascarado jugador de Guaros. Ofensiva zuliana. Almanza, se la entrega a Cedeño, indica la jugada a Cedeño. Lo marca Joesser Valera, como una calcomanía la marca de Joesser. Va Cedeño que intenta levantarse y consigue allí un par de puntos. Carlos Cedeño, quedan 52 segundos de esta primera parte. Germain Lop, lo marca, hace bien allí la cortina Tello, pero hay sentencia arbitral. Pisaba la línea el norteamericano. La falta para el número 21, Ricardo Glenn. Sofía es el complemento perfecto para tus alimentos. Síguenos en sus redes, @lineasofia.be. La cesta de Margarito Cedeño al mejor estilo cuando jugaba con Guayquerías de Margarita. Con fuerza, con precisión, con mucho drible y con una buena decisión, terminó marcando esos dos bonitos puntos para el equipo de Brillantes. Balop y convierte. Es el punto número 33 para la casa. Y el número 11 para Germain Lop, máximo anotador del compromiso. Listo, Germain Lop. Convierte el segundo, de 2-2 para él. Ofensiva zuliana. Ingresó al tabloncillo Jesús Medina por parte del conjunto violeta. Intenta levantarse, caía el jugador, pide la falta, no la dan. Y en el contragolpe de Guaros por intermedio de Germain Lop. Lop que la deja para Tello. Tello hacia atrás con Ruiz, de nuevo con Tello. Tello la saca para Joesser Valera. Lop queda en 14, intenta levantarse el paisa en suspensión y consigue un par de puntos. Los números 35 y 36 de la casa. Medina tiene el balón por parte del conjunto visitante. Jesús Medina, quedan 10 segundos. Medina, número 27, intenta el pase, pero hay sentencia arbitral. En la jugada anterior, Francisco, más de un pase extra probablemente se pudo apreciar, pero de cualquier manera, una muy buena rotación buscando la mejor alternativa. El equipo que dirige John Eicher para conseguir esos dos nuevos puntos para Guaros y mantenerlo con una buena distancia en esta oportunidad, o en este caso 36-17, cuando restan 7 segundos con 8 décimas para que finalice el primer cuarto. Intenta Thomas por cristal, falla en el segundo intento, no puede, tercer intento, tampoco puede, quinteto zuliano, va Almanza, tampoco puede, termina esta primera parte, gana Guaros 36-17, termina este primer cuarto. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de la Superliga Profesional de Baloncesto por la señal de Giro TV, donde quieras y cuando quieras.
caos geniosos, herrajes y carros, na, narcissus, medusa, epazos, asha la 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 susus, minerva y cobubus, I love it when you kiss this. Aphrodite, vengas caos geniosos, herrajes y carros, na, narcissus. De vuelta al domo bolivariano de Barquisimeto. Vamos a comenzar la segunda parte de este compromiso. Gana Guaros 36-17. 11 puntos para Germain Loff en el primer cuarto decisivo. Y bien importante lo hecho por Loff como base armador junto a Heiler Guillén por el equipo que dirige John Aker. Momentos memorables. El equipo Guaros de Lara en el año 2016 se consagró campeón de la Liga de las Américas tras vencer en la final al Bauru en el domo bolivariano de Barquisimeto, uno de los banderines que se guindan en el coso de la 41 de la Avenida Libertador. De esta manera, Guaros de Lara se convirtió en el primer equipo venezolano en ganar la Liga de las Américas de baloncesto. Luego lo ganó en el 2017, fue subcampeón en 2017 y campeón iberoamericano en ese mismo año. Guaros de Lara. La próxima transmisión, Francisco. El segundo de la serie entre Trotamundos y Broncos de Caracas, mañana a las 7 de la noche en el Fórum de Valencia. Y por supuesto estaremos acá en Barquisimeto para llevar desde el segundo compromiso de esta serie entre Guaros de Lara y Brillantes del Zulia con este mismo equipo de trabajo. Decía que Germain Loff entonces con 11 puntos, esa variante de dos bases armadores con el que cuenta el director técnico John Iker Ecker, que a ratos aparece, obviamente Love con mayor ofensiva que Heiler con mayor dirección de la pelota, pero en todo caso hasta ahora es el máximo anotador por el equipo de la casa. Ricardo Glenn es el que destaca por el quinteto que dirige Steve Walton, apenas con 4 puntos. Comienza el segundo cuarto en la narración Francisco de la Cruz. Gracias, Denis Jiménez. En los comentarios me acompaña en la noche de hoy. El balón es para Brillantes. Glenn intenta levantarse. Lo marcan allí entre los dos gigantes de Guaros. Pero el balón queda de nuevo para Thomas. Va con Almanza, que va y convierte allí un par de puntos. La adición de Brillantes proveniente de Héroes de Falcón. Por cierto, por ahí vi en el chat que alguien de Falcón se me pasó el mensaje, pero no está en sintonía de nuestra transmisión. Saludos. Ofensiva larense, la tiene Germain Loff. Loff lo marca allí insistentemente el conjunto de Brillantes. La deja para Tello. Tello lo marca Charles Thomas. Thomas queda un segundo. Termina la posición de Guaros. Tiene contragolpe Zuliano. Va Almanza y la clavó. Par de puntos de Almanza, que se lo disfruta. Gana Guaros 36-21. Ofensiva crepuscular. Tello. Deja en corto para Prince Ibe. Este va en corto con Germain Loff. Quedan 11 en el control de Guaros. Cabrera la saca, pero no se entendieron. El balón salió desviado. El disfrute de la clavada de Almanza, jugador que viene de Héroes de Falcón en la avanzada, en la ofensiva pasada de Brillantes. Tiene que ver, Francisco, porque todo comienza con una muy buena defensa, haciendo que Guaros finalice con el reloj de 24 y termina convirtiéndolo con una clavada Almanza. Y más rápido que la pelota en este partido, llega la mercancía desde Miami con Giros Logistic. Síganos por sus redes sociales, @ Giros Logistic o su página web giroslogistic.com. Ofensiva zuliana, Thomas, el pase picando allí para Medina, la saca del perímetro, va de nuevo Charles Thomas. Y hay sentencia arbitral, hubo falta allí del grillito. Parecía haber caminado Medina en esa vueltica que dio debajo del tablero. Terminó entregando la pelota y además recibiendo la falta del grillo. La primera para José Vargas. Y la primera de Guaros en esta segunda parte. Saludo a Mauricio Zuleta, también está en sintonía Nelson Paredes, Aismar Escalona, Johnny Meléndez también en sintonía, al igual que Janner Funk. Ofensiva zuliana, va a intentar allí por Cristal, no puede. El balón queda dividido, sin embargo saca Guaros la mejor parte. Por la defensa de Prince Ibe, Francisco. Cambio de sector, Vargas. La coloca sobre la media luna. Ahí está Prince Ibe. Intenta el pase picando, pero no puede. Viene el contragolpe Zuliano. Va a intentar allí pasar James Ruiz. Y de nuevo Almanza, pero no pudo. Viene la ofensiva de Guaros. Heisler. Ahora es el domo quien se goza el pecado acá de Almanza.
Guillén de larga distancia falla el triple. El balón queda en segunda instancia. No pudo allí Prince Ibe. El balón sale desviado. Así que tendremos servicio de banda para el quinteto Maravino. ¿Necesitas construir una estrategia digital para tu empresa? Contacta a MD2Tech, tu agencia 360. Síganos por sus redes sociales, @MD2Tech. 4-0 este parcial, Francisco, a favor de Brillantes. La tiene el conjunto púrpura. James Rees busca con quién. El pase allí para Charles Thomas. Thomas, quedan 11 en el control. Va de larga distancia y consigue 3. Triple de Brillantes, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Esperando el tiempo de televisión ahí, John Iker. En cualquier momento va a hacer uso o de su primera herramienta de tiempo fuera, tomando en cuenta lo que hasta ahora ha pasado en este inicio de segundo cuarto. 7-0 el parcial a favor del Zulia. Hay sentencia arbitral, hubo falta de Almanza. Muy evidente la falta de Almanza. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas que te brinden el máximo confort y la seguridad que necesitas. Síguenos en sus redes sociales para más información, @Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Ofensiva alarense, la tiene Heisler, quedan 8 en el control de Guaros. Guillén, que va a intentar pasar entre dos, la saca del perímetro. Harris, que va con Valera, que va de larga distancia, falla el triple, se queda corto. Ofensiva Maravina. Medina la saca del perímetro. Ahí está Charles Thomas. La coloca para Almanza. Almanza tapa allí de Prince Ibe, pero hay sentencia arbitral. Para el árbitro fue una falta de Prince Ibe sobre el jugador Almanza. Para Ibe sería la segunda falta de la noche, Francisco. Nos preguntan por acá la asistencia en el domo. Oficialmente no tenemos ese número, pero digámoslo que puede ser esta una de las mejores asistencias de la temporada acá en Barquisimeto. Almanza está en la media luna. Nos preguntan también por acá la serie particular entre estos dos. La ganó Brillantes, 3-1. Convierte el primero allí Almanza. Sí, y hay que decirlo, Francisco, son dos quintetos totalmente distintos los que se están viendo las caras a partir de esta noche en lo que es el inicio de los cuartos de final para ambos conjuntos. Convierte los dos Luis Almanza, proveniente de Héroes de Falcón. Lleva 8. El de padres dominicanos colombianos, pero nacido en Venezuela. Almanza. Es elegible para jugar con Colombia en la selección nacional. Y ahí está otro colombiano también, aquí en ese tabloncillo, Tello. La tiene Germain Lop. Lop, quedan 11 en el control de Guaros. Lop, que va en suspensión y convierte allí un par de puntos. Los dos primeros puntos de Guaros en este cuarto. Ventaja de 10 para el quinteto local. Viene el contragolpe de Guaro. Germain Lop. Lop la deja en corto. El balón de nuevo para Lop. Lo marca Jesús Medina y hay sentencia arbitral. Sí, falta clara allí. Y buen corte de Germain Lop para este avance de Guaro de Lara. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Se va a colocar la pelota en movimiento. Ingresa Fernando Fuenmayor por parte del quinteto iluminado. La tiene Vargas. Vargas, quedan 14 en el control de Guaros. Vargas, se le entrega a Germain Lop, que va de larga distancia, falla el triple. El balón es para Brillantes. Fuenmayor se equivoca en la entrega. La tiene Marvel Harris, que va por Cristal y consigue allí un par de puntos. Llega Guaros a 40 unidades en la noche de hoy. Fuenmayor, que había tomado un excelente rebote, un muy buen rebote, muy en lo alto, pero se equivocó en la entrega. Davante Thomas, el pase picando. De nuevo para Fuenmayor. Busca allí levantarse entre tres jugadores de Guaros. La saca del perímetro. Va Charles Thomas de larga distancia. Falla el triple. El balón queda para Guaros. La tiene Heisler, que pasa a la mitad de la cancha por el sector izquierdo. Quedan 5 con 38 de esta segunda parte. Guillén la saca del perímetro. Vargas lo marca Charles Thomas. El balón de nuevo para Heisler. Quedan 10 en el control de Guaros. Guillén la saca del perímetro. Harris lo marca Fuenmayor. Va a intentar la penetración y por Cristal no puede. En segunda instancia tampoco Guaros. Tiene la salida por intermedio de Glenn. El pase en corto para Medina. Medina, que va a intentar. Tapa allí del capitán Vargas. Y en el contragolpe de Guaros. Drible allí de Germain Lop. Se combina allí con Heisler, que va de larga distancia y consigue 3.
Triple paraguano, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. César González en sintonía también. Víctor Rivero nos saluda. Mauricio Zuleta en sintonía a través de nuestro chat. También Daniel Peroso desde Lanús en Argentina. Centro Médico San Francisco, una familia que asiste a la tuya. Hay un tiempo solicitado, allí están conversando tanto Guillén como Lab. Comparte los árbitros de esta noche. Los dos armadores principales de Jonaiker Ecker haciendo esas preguntas, Francisco, que mucha gente que sintoniza, que le gusta el baloncesto, generalmente les gustaría saber qué es lo que se conversa en ese momento. Ya les voy a hablar algo más de eso. Pregunta para los que saben, atención, Guaros de Lara ha obtenido dos veces el premio Novato del Año. ¿Recuerda usted, atención Francisco ahí en el chat, quiénes fueron los jugadores estas par de oportunidades en las cuales Guaros obtuvo el Novato del Año? Ya lo saben, las diferentes canales, plataformas digitales para estar en sintonía de esta transmisión a través de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Ya varias personas han contestado en el chat la pregunta para los que saben. Pero han contestado la respuesta correcta. Sí, sí, sí. Ah, ok. Pendiente entonces. Decía que muchas veces, Francisco, estos temas de conversar, sobre todo, por supuesto, si tienes el estandarte de capitán, que es quien lidera de una u otra forma el equipo dentro y fuera del tabloncillo, buscas la forma de mediar, de entender un poco la decisión del árbitro, por lo menos de tratar de recibir una explicación que cuando llegas al banquillo puedes terminar de conversar con el resto del equipo en la medida que el cuerpo técnico te lo permita. Pero siempre es interesante saber, conocer. Es como, y perdóneme que me vaya al béisbol, como cuando hay reunión en la Lomita. Algo así, Francisco de la Cruz. Desde Puerto Montt, en Chile, Nelson Paredes en sintonía. Nos saluda a través del chat también Alirio Aldana. Escribe por allí Luis Arrieche, César González, Albert Pérez también, Daniela Martínez en sintonía, Loimer Sivira consecuente con nuestras transmisiones, al igual que Felipe Lozada. Y usted también puede interactuar con nosotros en el chat de nuestro canal Heroes TV en YouTube para que disfrutes del baloncesto donde quieras y cuando quieras. 9-7 este parcial a favor del quinteto de la visita. Cuando restan 4:55, 43-26 es el marcador en la cancha por el equipo de Guaros de Lara. Germain López, Grillo Vargas, Miguel Ruiz, Heisler Guillén y Marvel Harris son los que están en el tabloncillo por parte de Guaros. Por el quinteto zuliano, Charles Thomas, también el otro Thomas, el Margarito Cedeño, Ricardo Glem y Fernando Fuenmayor. También a través de Heroes TV ustedes pueden disfrutar del compromiso en el Fórum de Valencia entre Trotamundos y Broncos. Gana Broncos allá 70-61. La discusión era que si era de fondo el saco de mitad, fue de mitad de la cancha para el equipo de Brillantes. Cedeño de larga distancia y consigue tres. Triple para Brillantes, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Ofensiva crepuscular, Heisler se la entrega a Germain Love, bordeando la línea de tres sobre el sector derecho. Love, quedan 12 en el control. Guillén, bordeando, lo marca allí Charles Thomas. Guillén, el pase allí debajo de la pintura, anticipa el quinteto maravino. Buena intención de... Si esto fuera fútbol, casi hace un autogol. Guillén para Miguel Ruiz, pero estaba bien marcado por Ricardo Blen, el jugador refuerzo ahora de Guaros de Lara. Cuando vemos allí una falta, entonces... El árbitro se la está dando al Grillo. No, a Miguel Ruiz. La primera para el jugador refuerzo. Ahora con Guaros de Lara, también de la selección nacional, Miguel Ruiz. Allí estamos viendo de nuevo la jugada en la señal de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras. Va Charles Thomas y convierte el primero. Es el punto número 30 de Brillantes en la noche de hoy. Hace una broma allí Charles Thomas. Como si hubieran compañeros de Brillantes ahí en la raya dándole las manos, pero no hay nadie. Igual hizo el ademán como si estuviera chocando las pelotas, chocando las manos, quise decir. Marcó el primero en los dos. La tiene Germain Love, se la entrega a Vargas. Este va con Heisler, que va de larga distancia, falla el triple, el balón queda para Brillantes. Viene la salida por intermedio de Damonte Thomas.
La cambia para Fuenmayor. Fuenmayor que intenta pasar entre dos. La saca del perímetro. Cedeño de larga distancia. Falla el triple. El balón queda para Guaros. La tiene Vargas. Sobre la mitad. Se combina con Heiler. El pase picando para Vargas. Y por Cristal consigue allí un par de puntos. Llega Guaros a 45. Ventaja de 14 para los de casa. Ofensiva. Y hay sentencia arbitral. Intentaba allí pasar Carlos Cedeño. Quedan 3 con 30 de esta segunda parte. Debe ser la segunda falta para el jugador Heisler Guillén. Así es. Heisler que venía dándose bastante tumbos con el jugador de Brillantes y reclama que bueno, que él también recibió, que fue de parte y parte. Sin embargo, por estar en avance, Francisco, por venir en la defensa, en la misma carrera, es falta defensiva. Sale Guillén, ingresa Cabrera. Saldrá Brillantes desde un costado. Charles Thomas, quedan 3 con 28, 14 en el control de Brillantes. Cedeño la cambia allí para Davante Thomas. Thomas que intenta, la saca del perímetro. Cedeño que va de larga distancia y consigue 3. Triple para Brillantes, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. El tercer triple de Carlos Cedeño en lo que va de encuentro de esta noche. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguelos en @migolilla.be. 3 triples, un doble, 11 puntos desde el banquillo de Steve Walton para Carlos Margarito Cedeño. Tiene el compromiso allí por 11 puntos, 45-34, cuando restan 3 con 17. Y ahí está en pantalla el código QR para que instalen y tengan la aplicación de Giros TV en cualquiera de sus dispositivos inteligentes y lleven el baloncesto donde quieras y cuando quieras. Vemos entonces hoy, por la adición de Miguel Ruiz, lo que se esperaba, un Prince Ibe con más minutos de descanso. Hemos visto a Tello y a Miguel Ruiz en minutos en la cancha. Las alternativas entonces que se le aumentan a Jonaiker Ecker y a su cuerpo técnico a propósito de esta nueva adición. Unos minutos bien interesantes también para Luis Almanza por parte de Brillantes del Zulia. Esta serie que promete, Francisco, no solo como fue la ronda eliminatoria, sino lo que significa para cada uno de ellos, además de las adiciones, ese deseo de pasar a la siguiente ronda. También Brillantes que ha incorporado un español también a su nómina de jugadores, que también, o sea, no es solamente con los que tienes, que te trajiste a Almanza. Edgar Vicedo. Ese mismo. Vicedo, que obviamente es un jugador de selección española, va a aportar mucho a este equipo zuliano, y la llegada de él junto con Almanza nos da a entender lo que busca aquí Brillantes, que por lo menos buscar una victoria para Brillantes acá en Barquisimeto es sacar petróleo. No dejar que Guaros coloque la serie 2-0. Buscar por lo menos una victoria acá en Barquisimeto para el quinteto maravino es importante. Y es por ello que buscan eso esta noche o mañana acá en el Domo. Juegos que usted podrá disfrutar por la señal de Giros TV. Ofensiva crepuscular. Marvel Harris la deja en corto para Love. Love que va de larga distancia. Falla el triple, se la niega el aro. Va de nuevo el norteamericano, intenta, no puede. Lo marcan hasta dos jugadores, va de nuevo y consigue allí en el tercer intento del par de puntos. Impresionante lo de Harris allí luchando como un jugador 4 o 5, peleando y consiguiendo esos dos puntos frente a los grandes de Brillantes del Zulia. Glenn la deja para Cedeño, lo marca el Love. Quedan 11 en el control, buscando la ofensiva por intermedio de Loso Silva. La deja para Almanza, lo marca Cabrera. Cae allí Marvel Harris. Vamos a ver qué indican acá en la mesa técnica para quién le dan la falta. Según debería ser para Marvel Harris. Sí, la segunda para el norteamericano número 24 de Guaros de Lara. Se lo llevó completo el jugador de Brillantes. Y terminó entonces el árbitro Daniel Díaz dándole la falta a Marvel Harris. Almanza va a cobrar tiros libres. Además, falta técnica. Va por el primero y convierte allí Luis Almanza. Es el punto número 35 para la visita. Va a colocar la pelota en movimiento Brillantes desde un costado. De hecho fue técnico lo que pitaron, más que falta. Por eso
el tiro libre y saque de lado de parte de Brillantes del Zulia. Va a Cedeño y no puede. El balón queda para Guaros. Germain Love por la pista izquierda del tabloncillo. Love que hace la pausa, lo marca Almanza. Quedan 15 en el control, 2 con 17 quedan de este segundo cuarto. Tenía rato el grillito pidiéndosela a Love. Love que va por Cristal y no puede. Vargas en segunda instancia y consigue allí el par de puntos. Los números 48 y 49 de la casa. Interesante lo que hizo el grillo, esperó el pase, quizás para muchos fue negado, cruzó, penetró, buscó el rebote y marcó los dos puntos en vista de la ausencia de la habilitación de Germain Love. El balón salió desviado por la última línea. Guaros está en colectivas en falta. Brillantes tiene apenas dos. Sofía es el complemento perfecto para tus recetas. Síguenos en sus redes, @lineasofia.be. Y todo esto gracias a las condiciones del grillo desde hace ya un par de temporadas, o por lo menos de la temporada pasada, cuando Guaros de Lara se activa en la Superliga Pro, o con la Superliga Profesional de Baloncesto, con el nacimiento de este nuevo nombramiento del campeonato, que le ha permitido jugar más que 2-3, puesto 4, sabiendo pivotear y jugar bajo los tableros. Cabrera se la entrega precisamente a Vargas, quedan 10 en el control de Guaros. Vargas lo marca Almanza, quedan 8, va a intentar y convierte allí un par de puntos el capitán de Guaros. Y acaba de terminar de complementar lo que acaba de decir el jugador, el grillo Vargas, pivoteando, haciendo... ¡Ah! Tomás que patina y se tuerce allí. Fue feo. Desde aquí se vio, aunque ya se levanta. Afortunadamente no pasó a mayores. Pero se vio bastante dramático como se le... Ahí vamos a ver la repetición. Ahí, su rodilla, su pierna, la pantorrilla izquierda y la rodilla izquierda, cómo cae en el tabloncillo. Sin embargo... Ahí está el jugador de nombre Davanta y apellido Thomas, ya de pie, oriundo de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Va a colocar la pelota en movimiento el quinteto larense por intermedio de Alan Cabrera. Este va con Vargas, queda 1 con 22 de esta segunda parte. Ganaguaro 51 a 35. Germain Love con el control de la esférica. Love bordeando la línea de tres. Quedan 10 en el control de Guaros. El pase picando, pero el balón sale desviado por la línea lateral. Pide allí que vayan al video el Ojo Silva. Al challenge, sí, porque según él, el último en tocarla fue jugador de Guaros. Vamos a ver si, sí, parece que van al challenge. Ahí van a conversar de todas maneras los árbitros. Van al challenge, en efecto. Desde acá la vimos como que el mismo Silva la pateara, Francisco. Pero recordamos, la responsabilidad de hoy está a cargo de Daniel García, árbitro del año en la Superliga Profesional edición 2023. Américo Rodríguez, Sandy Maldonado, todo bajo la lupa de Abraham Alfonso. Ahí tiene Germain Love. Ah, la pierna derecha del grillo Vargas, sí, sí. Ahí lo vimos el detalle en la señal de Heroes TV. Aquí se ve mucho más claro. Sí. La pierna derecha del grillo es la que termina echando afuera entonces la pelota. Tiene razón el oso contra el grillo. En si lo vamos al mundo animal es un duelo muy disparejo, pero este es baloncesto. Así es. Lo cierto es que restan 1:08, 55, 51:35. Está arriba el quinteto local. Los árbitros revisan y efectivamente la pelota va a ser para Guaro, para Brillantes del Zulia. Queda 1 con 8 de esta segunda parte. Parte de la fanaticada de Guaros acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Gana Guaro 51 a 35. Esta es la señal de Heroes TV para que disfrute del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Ofensiva zuliana. El oso lo marca el grillo y no estamos en un zoológico. Silva hacia atrás con Almanza, de nuevo con Silva. Quedan 11 en el control. Silva con Almanza que pierde la esférica y se va por la última línea. Saldrá Guaros desde el fondo. Sí, se estaba cruzando Almanza, el oso lo tenía allí en la mira. Se la entrega como tiene que ser, pase de pique cruzando, pero
un poco adelantado quizás, terminó pidiendo la pelota entonces el quinteto de Brillantes. Love se la entrega a Vargas, que se anima, ¿no? Amaga con el triple. Vargas, que va a intentar con el gancho, tampoco puede. El balón queda para Brillantes, viene contra golpe Zuliano por intermedio de Bounce Thomas. Thomas, que va a intentar poner la bandeja, y hay sentencia arbitral. Hubo falta sobre Davante Thomas, lo tienen allí en pantalla de Heroes TV. Juárez está en colectivas, por eso envía a Thomas a la media luna. Falta clara allí de Jermaine Love en el doble paso que marcaba Davante. Le tocó la pelota como para que no entrara, pero entró. Pero como para que no entrara y no entró, son dos tiros. Va por el primero y convierte Thomas. Es el punto número 37 de Brillantes en la noche. Perdió los dos. Hay un tiempo solicitado cuando quedan 30 segundos con dos décimas. Gana Guaros 51-37. Parte allí en pantalla de Heroes TV del cuerpo técnico de Brillantes, encabezados por Steve Walton. 20-15 está este parcial a favor del quinteto Brillantes del Zulia. 51-37 es el total cuando restan 30 con 20, 30 segundos con 20 décimas. Jermaine Love allá está siendo asistido junto a Alan Cabrera, el Tello y el Grillo. Está Miguel Ruiz también en pantalla de Heroes TV. Bastante cansado aparenta estar Jermaine Love, Francisco. En el Fórum de Valencia gana Bronco 79-72. Juego que también usted... Segundo cuarto. Cuarto ya. Ah, claro, ellos comenzaron a las 5:30, 6 de la tarde, sí. Juego que usted puede disfrutar también por la señal de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras. Allá están nuestros compañeros Alejandro Cauro, también está César Arriba y Pavel Rodríguez. Además con la compañía de Carlos Mauricio Ramírez, que por cierto mañana estará en la transmisión de Guaros Brillantes desde el Domo Bolivariano junto a Francisco de la Cruz y este humilde servidor, así me dicen. Denis Jiménez. Gana Guaro 51-37. Parte de la fanaticada acá presente en el Domo Bolivariano. Y allí tiene lo que nos preguntaban, lo de la asistencia. Fíjense en la parte superior, detrás de la pantalla del Domo Bolivariano. Hay algunos claros, pero buena asistencia acá en el del público acá en esta noche de domingo de baloncesto. Ahí veíamos al presidente de la Asociación de Baloncesto del Estado Lara en parte de las gradas del Domo Bolivariano. Sale Guaros por intermedio de Jermaine Love. Goyo Pineda. La tiene Tello. Se la deja Miguel Ruiz, que va y falla. El balón queda para Almanza. Viene contra el golpe Maravino. Almanza buscando allí por Cristal y convierte allí par de puntos. Luis Almanza, la adición del quinteto zuliano. Alan Cabrera, quedan 5 segundos de esta segunda parte. Cabrera, que intenta levantarse, no puede. El balón queda para Tello, falla. Termina esta segunda parte. No, hay falta, la dio. Marcó la falta allí el asistente. Así que allí están marcando la falta. Y van a la mesa técnica. Van al challenge también. Van a ver la jugada en el video. Alan Cabrera en pantalla de Heroes TV. La cara de Steve Walton allí la tienen en pantalla. Buscando allí la manera. Oh, ¿qué deciden los árbitros? Vamos a ver la jugada nosotros acá en nuestra señal. Sí, marcaba la falta. Y la están de todas maneras chequeando los árbitros en el video. Esta es la señal de Heroes TV, queda una décima de esta segunda parte. Gana Guaro 5-1-3-9. Aprovechan de hacer el mantenimiento del tabloncillo. Por cierto, Francisco, tú comentabas acerca de la incorporación del español Edgar Vicedo, que aún no está activo por el quinteto Brillantes. También hay una incorporación de un español por el quinteto Guaro de Lara, Luis Gil Torres, quien ahora está como uno de los asistentes de Juniker Ecker. Una, sin duda, muy buena incorporación desde el punto de vista estratégico para el quinteto Guaros de Lara en cuanto a lo que resta de, en este caso, playoff para los Guaros de Lara. Se confirma la falta. Van a dar 3 décimas más porque hay un tiempo solicitado ahora.
tiempo de Giros TV para que disfrutes del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Vamos a aprovechar. Para hacer la pregunta, Francisco, para repasar la pregunta a los que saben, a todos los que están en sintonía de Giros TV. Definitivamente todos los que saben están allí conectados. Guaros de Lara ha obtenido dos veces el premio Novato del Año. ¿Recuerda usted quiénes fueron los jugadores que obtuvieron este premio vistiendo la camiseta de Guaros de Lara en par de oportunidades? Ya lo sabes, pregunta para que participes allí en el chat de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Alfredo Pérez escribe en el chat, también haciendo sus comentarios, Jesús Galindo, Christopher Ledesma, también Lady Mar Peroso, en sintonía, al igual que Manuel Ascanio, Janer Fong, todos ellos interactuando en el chat de nuestra transmisión, y ustedes disfrutando del baloncesto junto a nosotros en este inicio de los cuartos de final. Por acá me pregunta un amigo desde el chat personal, muy buen juego, muy buen primer cuarto, ¿por qué bajan el ritmo en el segundo? Creo que la estrategia de Steve Walton sale a relucir moviendo las piezas, hay que reconocerlo. Creo que John Iker está haciendo lo suyo también. Brillantes del Zulia es un gran rival, es un gran equipo y así lo dejó ver en la ronda eliminatoria. 12 equipos que han llegado hasta esta instancia con una buena lucha, con una buena ronda eliminatoria y también con un buen playoff en los octavos de final. Por eso repetimos una serie que se las trae esta de Guaros Brillantes cuando Miguel Ruiz anota 1-2. Termina esta segunda parte acá en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Gana Guaros 52-39. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de la Superliga Profesional de Baloncesto por la señal de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Pausa y ya volvemos al Domo. Baby, my Valentine, yeah. Can I hit the Mickey with temperature days? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutech, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. We'll be right back.
al Domo Bolivariano de Barquisimeto. Estamos en el entretiempo. Gana Guaro 52-39. Un encuentro muy físico donde Guaro de Lara ha impuesto su localía. Estamos en el intermedio. Ustedes pueden escuchar el nivel de la bulla que hay acá presente en el tabloncillo de la capital del estado de Lara. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. La segunda parte de este compromiso muy interesante de por más. Guaro, brillante por la señal de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Medusa, epazos, ashalalala, sisters, Minerva, and Kabubus. I love it when you kiss this. Aphrodite, Ventus, Chaos, Genesis, Hera. Domo Bolivariano 52-39 en esta primera mitad, donde se vivieron cosas interesantes, como decía Francisco desde el tabloncillo hace algunos minutos. 9 puntos para el jugador Alan Cabrera, 8 para Marvel Harris y 8 más para el Grillo. Eso en cuanto al quinteto abridor de Guaro de Lara. Desde el banco, 13 puntos para Germain Love. Por parte de Brillantes, 7 puntos para Tomás, 3 para Silva y 3 más para el otro Tomás. Las estadísticas de la primera mitad y la tenemos. Guaro de Lara versus Brillantes, 52-39. En los rebotes, totalmente la paridad. Lo que hablábamos con Almanza antes del encuentro. Con las adiciones, puestos 4-5, la pintura reforzada para los dos quintetos. Asistencias 11-9 a favor de Brillantes. Bloqueos 1 de Guaros, en principio. Pérdidas de pelota 10 para el equipo de Brillantes, 6 para Guaros de Lara. Allí vale la pena revisar las estadísticas para los puntos en las segundas oportunidades. Y de allí el marcador a favor de Guaros hasta ahora. En cuanto a los tiros de campo, 53% para Guaros, 36% para el equipo de la visita. Tiros libres, mucho más alto, mucho más efectivo el equipo de Brillantes, con un 90% de 11-10. 66% para Guaros, cestas de 2, 58%, 33% para Brillantes. Y los triples, un 40%, más o menos las estadísticas normales para Guaros, un 41% de 12-5 para Brillantes. Ahí vemos parte de lo que fue el primer tiempo, los dos primeros cuartos, resumen de la primera mitad. Ese 41% es gracias a los triples de Charles Thomas, el Margarito Cedeño, 3 triples, y el Oso Silva también marcó 3 puntos, los únicos triples que tiene. Y vemos también a los minutos cuando estuvo el Tello Palacios, el Miguel Ruiz, en la cancha por parte de Guaros de Lara. Ese dominio de la pintura por parte del quinteto crepuscular, aclamada de Luis Almanza. Una de las dos continuas, una la falló y la otra la pudo encestar. Esta se la gozó, como decía Francisco, sobre todo porque hizo que Guaros consumiera, consumiera los 24 segundos y le quitó la pelota. El Grillo también marcando 2 puntos por parte de Guaros de Lara. Es el encuentro de esta noche en el Domo Bolivariano. Vamos a compromisos comerciales y al regreso mucho más desde el Domo Bolivariano. Brillantes Guaros en este inicio de los cuartos de final de la SPB.
caos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Na, Narcissus, Medusa, Epasos, Asha, la, Sisus, Minerva, Ecobubus, I love it when you kiss this. Aphrodite, Bendis, caos, Dionysus, Hera, Hermes, Icarus, Na. Esta es una transmisión exclusiva de Hirus TV y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias. Y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Hirus TV. De vuelta al domo bolivariano de Barquisimeto, estamos en el intermedio. Guaros de Lara vence 52-39 a Brillantes del Zulia en el primer compromiso de estos cuartos de final o semifinales de conferencia, como ustedes prefieran el término. Estamos viendo allí parte del espectáculo del Guaro, la mascota allí, y la asistencia del público presente acá en el domo bolivariano. Muchos niños también aprovechando el fin de semana, aunque mañana hay clases, pero no es para nada incómodo venir acá al domo bolivariano y disfrutar del buen baloncesto que nos presenta esta Superliga Profesional de Baloncesto. Ahí está el Guaro, la mascota del equipo local, no confundir con la otra mascota del equipo Cardenales de Lara. Aquel es el Guarito. Sí, señor. Este es el Guaro, este no tiene diminutivo en su nombre. Y parte de la fanaticada presente acá en el domo bolivariano de Barquisimeto. Por acá en el chat le envían saludos, señor Jiménez. Me dicen por acá, desde Ecuador, le envía saludos Óscar Soterán, apoyando al equipo Guaros de Lara en la distancia. Jugador de baloncesto, selección nacional de Trujillo, del equipo Los Abogados, y también conformando, por supuesto, varios equipos locales desde el baloncesto que se juegue en torneos locales. Abogado, gran amigo, Óscar Soterán. Saludos, muchísimas gracias por la sintonía desde Ecuador, imagínate tú. Pregunta para los que saben, atención, Óscar Soterán. Guaros de Lara ha obtenido dos veces el premio novato del año. ¿Recuerda usted quiénes fueron esos jugadores que obtuvieron en par de oportunidades el premio al novato del año en algunas temporadas? Esa es la pregunta para que usted continúe allí en sintonía de nuestro chat Hirus TV, donde quieras y cuando quieras. Solo Luis Moreno, Heldrin y el Chino Márquez son los que no han visto acción por el quinteto que dirige John Aker, por lo menos en la primera mitad. Y allí en la parte inferior derecha de sus pantallas tienen nuestro código QR para que instalen la aplicación de Hirus TV y puedan llevar el baloncesto donde quieras y cuando quieras. Obviamente que de igual forma hay bastante profundidad en la banca de Guaros de Lara, un Jermaine Lowe sobre todo, quien lidera el compromiso en puntos desde el banco, 13. Por allí también está Juan Diego Tello Palacios, quien ya nos tiene acostumbrado a marcar diferencia y a marcar muchos puntos desde el banquillo. Esta noche con 4 puntos, Miguel Ruiz con 3, el jugador Joesser Valera no ha marcado, Alan Cabrera tiene 11 puntos, pero Alan Cabrera es uno de los titulares. Por parte del equipo de Brillantes, encabeza todo esto en los max como máximo anotadores el jugador que viene de Héroes, Luis Almanza, con 11 puntos. Margarito Cedeño también desde el banco marcando 12 puntos, máximos anotadores por parte del equipo que dirige Steve Walton. Manuel Ascanio en sintonía, saluda junto a Edgar desde Lima, Perú, apoyando a Guaros. Lady Mar Peroso también escribe, Christopher Ledesma, Gregory Salazar también escribe, Wilmer Vargas también pregunta por Echenique, Andrés Galindo, Gerardo Villalobos también, estamos en el intermedio, Ganaguaro 52-39, Benjamín Flores también en sintonía de nuestra señal, Erich Muñoz también nos pregunta el marcador del compromiso, Antonio Gómez inscribe en nuestro chat, al igual que Dalmiro Pérez, Antonio Gómez, Alfredo Rubio, Loimer Sivira, que también consecuente con nuestra transmisión, Reinaldo Nano también en sintonía desde Bogotá, también envía saludos hasta la gente de Kibor, Daniel Pérez también, Luis Guillermo Portillo también contesta la pregunta para los que saben, Alfredo Liendo también, gracias a ustedes por la sintonía.
Nos agradecen a nosotros por la transmisión, nosotros les agradecemos a ustedes por la sintonía y la preferencia hacia nuestra señal. Willard Godoy también escribe en nuestro chat. Salvador Ocando también se comunica con nosotros. Mucha gente, Gregory Sangronis también menciona lo de la adición de Luis Hill como asistente de Jonaiker Ecker. Todos ellos en sintonía de nuestro chat, les agradecemos su preferencia para con nosotros. Sí, de cualquier manera el movimiento del director técnico Steve Walton para el segundo cuarto dio frutos, quizás no como ellos querían. El primer cuarto terminó por 19 puntos, esto está por 13 apenas. Cuando digo apenas, es por la parcial remontada, por decirlo de una manera, que tuvo brillantes para este momento, 52-39. Para el final del segundo cuarto y con ellos el primer tiempo. Nos preparamos entonces para lo que va a ser esta segunda mitad en el domo bolivariano. Ya el árbitro Daniel Díaz tiene la pelota, saca a Alan Cabrera con Heiler Guillén y en la descripción y narración de esta segunda mitad, Francisco de la Cruz. Junto a Denis Jiménez en los comentarios, comienza la segunda mitad, tercera parte del compromiso. Guaros ahora ataca de derecha a izquierda, como lo ves en sus pantallas. Brillantes lo hace en sentido opuesto. Va de larga distancia y consigue allí un par de puntos. Vale dos el disparo del norteamericano. También está en sintonía. Saludamos a Francisco Javier Vega desde España, estranochándose para ver el juego. Bueno, vamos a preguntarle a Francisco qué hora es allá. Ofensiva zuliana. Silva se la entrega a Charles Thomas. Thomas intenta levantarse, la saca del perímetro. Silva, que va de tres, falla el triple. El balón queda para Guaros, lo salva Prince Ibe. Cabrera va con Heisler. Guillén la cambia de sector. Ahí está Marvel Harris. Intenta, pero hay sentencia arbitral. Por aquí, cuando vamos a la publicidad. Encesta seguro, encesta con Heroes Logistic y recibe a tiempo todo lo que te quieras traer de Miami. No solo trae mercancía, tienen muchos más servicios que puedas ver a través de sus redes sociales. Heroes Logistic, más rápidos que un suspiro. La segunda falta para Charles Thomas. Aquí nos está pasando un dato bien interesante nuestro amigo y colega Francisco Javier Vega, que ya se lo vamos a comentar. Cabrera va al choque y hay sentencia arbitral. La falta clara allí del jugador Charles Thomas de Brillante. Sería la tercera para él. Dos en menos de 10 segundos. Alan Cabrera en pantalla de Heroes TV. Donde quieras y cuando quieras, cuando vemos de nuevo la jugada. Wilmer Vargas también contestando la pregunta. Andrés Galindo. Ramón Suárez en sintonía. Pablo Enrique también nos agradece desde Santiago la transmisión, Santiago de Chile. Vargas, quedan 9 minutos, 12 en el control de Guaros. Marvel Harris, que va en suspensión, falla. El balón queda para Brillantes, la tiene el Oso Silva. Quedan 8:50, Silva que pasa a la mitad de la cancha. La cambia hacia su mano izquierda, la dejan en corto para James Reese. Reese que va a intentar, la saca del perímetro, de 3, falla el triple allí el Oso Silva. Magriaga hacia atrás, va con Thomas, que va de larga distancia, falla el triple. El balón queda para Guaros. Cabrera va con Vargas. Vargas que pasa a la mitad de la cancha, la cambia de nuevo para Alan Cabrera. Cabrera la deja en corto para allí Prince Ibe. Y por cristal consigue allí un par de puntos el capitán Vargas. Ofensiva zuliana. Riz por el sector derecho, amaga con el triple, la deja para Glenn. Este va de nuevo con Thomas. Thomas buscando perfilarse para lanzar de larga distancia, la coloca en corto para Glenn. El balón dividido, sin embargo, lo luchan allí entre dos y hay sentencia arbitral. Vamos a ver qué dictaminan acá los árbitros. Saltó entre dos, ley de la alternabilidad. La pelota para Brillantes. Desarrollo de ideas, de estrategia, de contenido. Todo lo que necesites para tu empresa en el marco digital, MD2Tech te lo puede dar. Sígalos en sus redes sociales, @MD2Tech. La ley de la alternabilidad allí. Lo que antiguamente era un salto entre dos, favorece entonces a el equipo de Brillantes. Nos saludan también desde los Estados Unidos en sintonía Simón Ramírez. Dice que me ha saludado muchas veces por el canal de YouTube, pero tu compañero no dice nada. Bueno, Francisco tiene mucho trabajo, Simón. Va, no puede allí Guaros, viene Brillantes, viene el contragolpe de Guaros. Cabrera
pero pisó la línea allí el enmascarado jugador de Guaro. Mira, hay que leer el chat, hay que leer la publicidad, hay que ver la pantalla, hay que ver la cancha, o sea, bastante cosas. Aquí uno es un pulpo. Te entendemos, Francisco. 7:48, 56:39. Ofensiva Maravina. Intenta allí Riz de larga distancia, falla el triple, se la niega el aro. Dejan salir la esférica para que Guaro salga desde allí. Sí, también fue un poco osado allí por parte del jugador James Riz. Estaba muy marcado lanzando ese triple y todavía quedaba mucho en el reloj de 24. Alessandra Balsa saluda desde Dominicana, también en sintonía. Ofensiva crepuscular. El balón es para Prince Ibe. Queda dividido y se va por la última línea. Sí, le tocaron la pelota allí. Bajó la pelota para luego ir por el aro. Algo que no suele hacer Prince Ibe, pero estaba tan marcado que estaba buscando una alternativa ofensiva y terminó perdiendo el balón. Ofensiva zuliana. La tiene allí el oso Silva. Indica la jugada con su mano derecha. Tomás, quedan 16 en el control, va a intentar desde la media luna en suspensión, falla, el balón queda para Prince Ibe. Lo cierto es que esto está 4-0 a favor de Guaros. Brillantes no ha marcado en 3 minutos. Guillén de larga distancia, falla el triple, pero hay sentencia arbitral. Aprovechamos de saludar también a Joan Salas, también saluda. No importa dónde necesites llegar, con Benetrans Tour lo lograrás y con la mejor calidad de atención. Síguenos en sus redes sociales para más información, arroba Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Falta para Ricardo Glenn la segunda, para él en el compromiso. Ángel Sánchez en sintonía, le envía saludos a nuestro equipo técnico. Geomar Camillo también desde Houston en Texas, disfrutando de la transmisión. Par de puntos acá para Guaros. Par de puntos para Prince Ibe, los dos primeros para él en el compromiso. Silva, sobre la parte izquierda, deja en corto, va de nuevo el balón para el oso. Lo marca el grillo Vargas, quedan 13 en el control de Guaros. De Brillantes, la tiene Silva, Silva, quedan 8. Intenta quitarse la marca pegajosa, la deja para Almanza. Almanza que va a intentar poner la bandeja y consigue allí un par de puntos. Pero hay sentencia arbitral. Pisaba la línea Almanza. Ahí está Luis Gil Torres. Qué lástima para Almanza porque utilizó muy buenos recursos allí para, por la parte trasera, marcar dos o intentar dos para el equipo de Brillantes. Juegue fácil y cobre seguro a diario en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Información entonces que nos comparte por acá nuestro colega y gran amigo desde España, Francisco Javier Vega, Miguel Ruiz. Se convirtió en un jugador número 12 en vestir el dorsal 15 en la historia de Guaros de Lara, Francisco y amigos de Heroes TV. Desde el año 2013, además el séptimo creo yo en hacerlo, otros 6 lo usaron. Miguel Ruiz hoy en el 2023, José Cheito Ramos en el 2004, José Llover en el 2006, Eric Herrera 2008, Luis Elumo Hurtado 2009, el pívot Ever Bayona 2010-2012 y Efraín Villalba el año pasado. En el 2022 también han usado el número 15 que porta Miguel Ruiz, un total de 5 jugadores importados: Lee Benson, Marcus Hatton, Jack Martínez, Luis Flores y Tyshon Taylor. Este último en el 2015, 2016, 2018 y el 2019. También Francisco Javier Vega, desde allá, además de pasarnos estos datos, Francisco de la Cruz, y esto se lo va a responder usted, nos pregunta cuál es la situación de Pedro Bombino, si queda fuera definitivamente o si seguirá disponible en la rotación con los otros importados. Bueno, aprovechando de saludar al tocayo, la información que manejamos es que es decisión técnica. Y bueno, lo que se plantea es que en un juego puedes entrar, pero tienes que sacar también un importado. Y es la situación que tiene que manejar tanto John Iker como todo su cuerpo técnico. Para también no es bueno dejarlo tanto tiempo en esa lista, para que tenga la oportunidad de jugar allí el antillano, que ha llamado mucho la atención de los fanáticos de Guaros, que preguntaban por él mucho en el chat de nuestra transmisión. Sí, sobre todo porque viene en calidad de refuerzo de sustitución en la instancia anterior. Vargas la coloca allí para Prince Ibe, pero no vale. Hubo falta allí de César el Oso Silva previamente, es lo que pudiéramos apreciar en este momento. Sí, quizás por allí, Francisco, es lo que sigue siendo algo de llamar mucho la atención, pero entonces nos iríamos un poco más allá. La decisión de traer a Miguel Ruiz para obligar a estos movimientos. Va a salir Guaros desde el fondo.
La tiene Guillén, que va de larga distancia, falla. El balón queda para Brillantes. Almanza, se le entrega a Cedeño. Va de nuevo con Almanza. Almanza la deja en corto para James Riz, que la cambia a sector. Cedeño, quedan 14 en el control. Almanza intenta girarse, lo marcan entre dos, pierde la esférica, viene contragolpe de Guaros, Cabrera que viene solo y por Cristal consigue un par de puntos. Viene contragolpe iluminado, va en suspensión y consigue un par de puntos James Riz. Los primeros dos puntos de Brillantes en lo que va de tercer cuarto, esto está 8-2 en el tercero. Ventaja de 19 para Guaros. Guillén con el control de la esférica, lo marca James Riz, va a intentar por Cristal y consigue allí un par de puntos. 62 para Guaros, 41 para Brillantes. Va a intentar colocar el gancho, no puede, el balón queda, pero se va por la última línea. 21 puntos a diferencia. Enger Pérez envía saludos desde Madrid, también en nuestra sintonía. El Grillo Vargas, Heiler, Guillén, Prince, Ibe, Marvel Harris y Alan Cabrera son los cinco de Joniker Ecker en este momento de la cancha. Almanza, Ruiz, Cedeño, Glenn y el Oso Silva, los cinco de Steve Walton. Guillén se le entrega a Tello. El Paisa con el control de la esférica, lo marca Almanza, la deja para Prince Ibe. Va de nuevo con Guillén, quedan 10 en el control de Guaros, la cambia a sector. Tello va con Harris, amaga el triple, se mete en la zona, va y falla. El balón queda para Brillantes. Viene la salida por intermedio del jugador Brian Durant. Falta de Cabrera. Falta allí sobre Brian Durant, que acaba de ingresar al tabloncillo. Mucha gente en nuestra sintonía. Ahí está la jugada de la falta de Cabrera sobre el jugador Brian Durant. 62-41, 4-57. Es lo que resta de este tercer cuarto. Centro Médico San Francisco, una familia que asiste a la tuya. Síganos en sus redes sociales para más información. @ Centro Médico San Francisco. Sí, aquí dándole un poco más fuerza a lo que Francisco comentaba desde Heroes TV y Francisco Javier desde España, que ha sido un tema de discusión en las redes, definitivamente, lo de Bombino. Más allá de lo que genera o de que por qué Miguel Ruiz. Es que esto generó todo este movimiento, tomar decisiones que quizás no van a ser de agrado para muchos fanáticos, pero de cualquier manera el tema de los importados, el tema de los jugadores élite, el tema de las restricciones y algunas reglamentaciones de la cual cada equipo debe acatar para poder desarrollar la temporada en buen término, es lo que se tiene hasta ahora acá. De cualquier forma, él está allí, Bombino está allí, como jugador reserva. Tendrán noticias próximamente en lo que serán las próximas transmisiones y atención también por las redes sociales para lo que será entonces esto. Lo cierto del caso es que son, digamos, dolores de cabeza agradables que tienen los técnicos para poder resolver, tomando en cuenta la cantidad de cartas que tienes, figuras, herramientas, instrumentos para tener en la cancha la mejor versión, en este caso de Guaros de Lara, de cara a avanzar o de una posible avance a las siguientes rondas de playoff en la campaña. Jesús Gotopo nos saluda y contesta la pregunta. William Suárez le envía saludos a su esposa Marian, en sintonía acá desde Pueblo Nuevo, en Barquisimeto. Están esperando los datos suyos, Francisco, las pistas. Pablo Mieles también nos saluda desde Montreal, en Canadá. Bueno, puedo decirles que uno está acá. Uno de esos jugadores está acá. En el domo. Aquí en el domo. Parte de en cualquier parte del domo. Sí, sí. Es más, está sobre el tabloncillo. Está sobre el tabloncillo en este momento, sí, incluso. Seguro. Más pistas no les puedo dar. O sea, está muy fácil. Por favor. Hendrik Pineda también nos saluda desde Maracay. Alejandro Salazar escribe en nuestro chat. Segunda falta para Alan Cabrera, Francisco. Sergio Zulbarán desde Chile envía saludos. Va a intentar Brillantes de larga distancia y consigue tres. Triple para Brillantes, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Triple para Brian Durant. Quedó golpeado allí el jugador de Brillantes, James Riz. Lo tienen en pantalla de Heroes TV.
para que disfruten del baloncesto donde quieras y cuando quieras. Va el cuerpo médico del conjunto púrpura a atender a su jugador. Sí, acusa mucho malestar en el pie izquierdo luego de la caída. Ahí lo vemos caminando, pero asistido. Definitivamente va a salir del tabloncillo del domo bolivariano James Reese, aunque está pidiendo caminar solo. Igual no está apoyando bien sus pasos. Entra el otro Thomas, Davonta Thomas, el de Tulsa, Oklahoma. Moisés Torrealba dice que se está durmiendo, pero está viendo desde España el juego, desde el País Vasco. Saludos para él. Gracias por el trasnocho, vale la pena este juegazo que estamos transmitiendo a través de Giros TV. Mañana nos esperamos este mismo equipo de trabajo para el segundo de esta serie desde el domo bolivariano. Sale Guaros, la tiene Heisler, Guillén, lo marca allí Davonta Thomas, el pase para Prince Ibe, quedan 15 en el control, pero hay sentencia arbitral. Foul ofensivo de Jermaine Love en la cortina, no pudo aguantarse y se llevó al jugador de Brillantes. Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo, síguelos en @migolilla.be. La segunda falta para Love, el amor de Guaros. Almanza con el control de la esférica, quedan 18 en el control. Almanza la deja en corto para Cedeño, este va con Durán. Durán intenta meterse en la pintura, pierde la esférica. Tiene contragolpe de Guaros. Guillén en la mitad de la cancha, el pase picando para Tello. Tello buscando girarse hacia atrás, se la devuelve a Heisler. Guillén lo marca a presión allí, Brian Durán. Durán va con Heisler, el pase picando para Prince Ibe, que no puede levantarse y hay sentencia arbitral. Sí, caminó por haber sido desplazado por Marriaga, jugador de la misma envergadura de Prince Ibe, terminó dando pasos el jugador británico. De larga distancia y consigue tres. Triple para Davonta Thomas, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Guillén no se queda atrás y consigue tres. Triple para Guaros, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Jugada sin respiro para Francisco de la Cruz. Ida y vuelta a esa acción, luchando el balón allí, la tiene Brillantes, la saca del perímetro, va a Cedeño de larga distancia, pasado. El balón queda dividido, sin embargo, el balón es para el conjunto iluminado. Durán la saca del perímetro, mala la entrega, no pudo allí salvarla Davonta Thomas y el balón se va desviado por la última línea. Que vean la clase de envergadura, lo que se está peleando, lo que se está jugando esta noche por parte de estos ambos quintetos, por lo que vimos anteriormente, pelota en el aire peleada por todos los jugadores cercanos y terminó siendo entonces para Guaros de Lara. Guillén tiene el control de la esférica, quedan 15 en el control. Heisler la saca del perímetro, Tello, quedan 11. Pase hacia su banda derecha, Harris intenta, no puede allí, va, pero hay sentencia arbitral. Falta sobre Miguelito Ruiz. Vamos a ver a quién le dan la falta. Sofía es el complemento perfecto para tus comidas, síguelos en sus redes, @lineasofia.be. La falta para Margarito, la segunda del partido para él, cuando Miguel Ruiz marca el primero. Es el punto número 66 para Guaros en esta noche de hoy. Va por el segundo y convierte también. Gana Guaros por 20, 67-47. El primero de estos cuartos de final o semifinales de conferencia. Ofensiva zuliana. Marriaga va a intentar con el gancho, no puede. El balón queda para Guaros. Tiene la salida por intermedio de Heisler. Se la pasa a Jermaine Love. Love que la cambia de sector. Marvel Harris. Le dan 2:45, no pudo allí, el balón se fue por la última línea. Va a salir Brillantes desde el fondo. Se le fue la pelota ahí a Tello por la marca, además hay que decirlo, muy buena de Miguel Marriaga ahí en la pintura contra el de Medellín. Durán, la entrega en corto para Cedeño. Marca en zona Guaros, Cedeño. Quedan 11 en el control, intenta allí pasar Cedeño, pero hay sentencia arbitral. Falta debería ser para Miguelito Ruiz. Vamos a ver si se la dieron. Y vamos a ver si mi director me puede ayudar. Porque mira dónde está el Guaro, con una bandera de Guaros en la parte de la tribuna. Ahí está, gracias a nuestro equipo técnico allí, pendiente de todos los detalles. Con la bandera rojinegra del Depor.
convierte el primero allí Cedeño. El Depor es el Deportivo Lara, equipo de fútbol de la región. Bueno, pero son los colores también de Guaro. Sí, claro, claro. Pero es lo que principalmente usa el equipo de fútbol, que en este momento no está en play, por cierto. Va por el segundo y convierte allí Cedeño. 67-49, par de puntos allí para Margarito. Ofensiva crepuscular, la tiene Love. La cambia de sector, Joe Cervalera, buscando con quién, ahí está Tello. Tello entrega en corto para Lop, quedan 7 en el control de Guaros. Lop que intenta pasarlo, marcan entre 2 y hay sentencia arbitral. Pisó la línea. Sí, muy buena defensa allí de asfixiante, esta defensa de Brillantes. Ya le quedaban 6 segundos a Guaros de Lara para poder hacer uso de la pelota a nivel de ofensivo. Sin embargo, Brillantes impidió tanto la marca, esa doble contra Germain Love, terminó pisando la raya, la pelota para Brillantes. Lizeth Palencia le envía saludos a Carlos Luis Queros, que está festejando 9 añitos apoyando a Brillantes. Viene el contragolpe de Guaros y la coloca allí Marvel Harris, par de puntos, llega Guaros a 69, de nuevo la ventaja es de 20 para el quinteto crepuscular. Almanza intenta levantarse, va y hay sentencia arbitral. Joander Betancourt en sintonía desde Buenos Aires. Ellos nos acompañan y todos ustedes pueden hacerlo en el chat de nuestra transmisión. La tercera falta para Miguel Ruiz. Terminó el juego en Valencia, ganó Trotamundos 97-93. Juego que usted pudo disfrutar también por la señal de Giros TV, con nuestros compañeros allá en el Forum Plaza de Valencia. 97-93. Almanza está en la media luna para ejecutar ese adicional mientras hacen el mantenimiento del tabloncillo. Juego que estuvo ganando Broncos, pero al final le da vuelta el Expreso Azul. 17-10 es el parcial de este tercer cuarto a favor de Guaros de Lara. Convierte Almanza, llega Brillantes a 5 decenas de puntos. Cuando queda 1:42 de esta tercera parte, va por el segundo y falla Almanza. Ofensiva crepuscular, quedan 20 en el control, 1:35 de esta tercera parte. Tello indica la jugada con su mano izquierda. Valera buscando allí a Marvel Harris, lo marcan entre 2, se la entregan a Ruiz. Lop de larga distancia y consigue 3. Triple para Guaros, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pierde la esférica, pero hay sentencia arbitral. Sacaban el del tabloncillo allí a Germain Lop. Lo tienen en pantalla de Giros TV, donde quieras y cuando quieras. Luego de haber robado muy bien la pelota Lop, fue desplazado por el jugador de Brillante, terminó pisando la raya. La pelota se queda entonces en esa parte de la cancha para el quinteto zuliano. Ofensiva Maravina, Almanza va a intentar y hay sentencia arbitral. Ángel Zabaleta saluda desde Guayaquil. Wilson Camacaro lo hace desde Madrid. Carlos Pineda también nos notifica que ganó Trotamundos. Alejo Fernández también escribe en nuestro chat. Almanza de nuevo en la media luna para ejecutar tiros libres. Tercera falta para Marvel Harris, Francisco y amigo de Giros TV. Tanto Marvel como Miguel Ruiz con 3 faltas. Todavía falta 1 minuto del tercer cuarto y todo el último parcial. Allí va Almanza y convierte. Los dos, Almanza. 52 para la visita, 72 para la casa. Le da 1:01 de esta tercera parte. La tiene Vargas, lo marca allí Almanza, la deja para Joe Cervalera, quedan 53 segundos, Harris buscando con quién, se la entrega a Tello, Tello bordeando la línea, va a intentar en suspensión, falla, el balón queda para Brillantes. No había nadie de Guaros de Lara buscando el rebote ofensivo. Marriaga la cambia hacia su mano izquierda, ahí está Cedeño, quedan 15 en el control del conjunto púrpura. Cedeño buscando con quién, la cambia de sector, pase para nadie. Totalmente confundido Carlos Cedeño, muy buena marca de Guaros de Lara, no hubo entendimiento tampoco a nivel de los cruces, ahí está molesto con Miguel Marriaga,
esperando la cortina del alero para que él pasara. Nada de eso ocurrió, terminó entregando la pelota mal, la va a tener Guaros de Lara en el 29,20 lo que resta de tercer cuarto. Heiler Guillén en pantalla de Heroes TV. Ingresa y sale Marvel Harris. Dile al tocayo que ya son las 2:30 de la madrugada aquí, Francisco Javier Vega. Bueno, se está, debe estar apoyado con una buena taza de café viendo este juego. Café. Ofensiva larense, pase allí para Valera, que solo consigue allí un par de puntos por Cristal. Última ofensiva de este cuarto. Durán, la cambia hacia el medio, de nuevo el balón para Durán. Quedan 10 segundos. Brian Durán, número 23, pierde la esférica. La protege allí Charles Thomas. Quedan 4 segundos, el pase largo para Durán. Durán, que va a intentar de larga distancia, se queda corto. Y termina esta tercera parte del compromiso. Victoria para Guaro, 74-52. Vamos a una pausa y ya venimos con más de la Superliga Profesional de Baloncesto. I hate to make you a temperature day. If you leave me a good time, I said you are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutech, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. El último cuarto, ofensiva zuliana, intenta allí Thomas, tapón allí de Prince Ibe, viene el contragolpe de Guaros, Love que va de larga distancia y consigue tres, triple para Guaros, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Ofensiva zuliana, Almanza lo marca allí Prince Ibe, la saca del perímetro, the bounce de Thomas. Thomas hacia atrás, se apoya en su colombroño, Charles Thomas. Thomas, la entrega allí para Thomas, falla.
El balón es para Guaro. Esta palabra de Colombroño siempre me hace acordar a mi mentor Carlos Alberto Hidalgo. Ofensiva larense. La saca allí Heisler. Queda en 8:47. Va en suspensión y falla. El balón queda para Brillantes. Almanza. Almanza intenta levantarse y el balón no puede concretar. El balón queda para Brillantes. Va de larga distancia Durán y consigue tres. Triple para Brillantes, triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Por cierto, Carlos Alberto, que está en España, la cambia el sector. Heisler solo, va de tres, falla el triple. El balón queda para Brillantes. Charles Thomas estaba tan solo que falló. Convierte allí un par de puntos el quinteto maravino. Viene la salida de Guaros. 79 para la casa, 57 para la visita. Quedan 7:57. Tello va solo y consigue allí un par de puntos. El paisa, como bien lo bautizó nuestro compañero Guillermo Castro. Ofensiva zuliana. Va de larga distancia, falla el triple allí el jugador James Rees. Estaba con los pies en la pintura. De convertirlo iba a ser doble, Francisco. Ofensiva larense, Tello. Con los pies en la raya del tren. Sí, señor. Vargas. Quedan 10 en el control de Guaro. Vargas la tiene el 10 precisamente. El pase picando, wow, allí para Prince Ibe, pero no pudo. Excelente allí el pase que intentaba el capitán de Guaros. Sí, y la recibió, pero con falta. La recibió bien. La metió donde tenía que estar, pero Charles Thomas acaba de cometer su falta exactamente, la número 4. Bien interesante lo que hizo Guaros en el tercer cuarto, Francisco, desde lo ofensivo. Exageradamente colectivo. 3 puntos para Love, 2 para Vargas, 2 para Valera, 2 para Miguel Ruiz, 5 para Heisler, 2 para Prince Ibe, 4 para Marvel Harry y 2 para Alan Cabrera. Un equipo sumamente colectivo. Y así se ve reflejado en el ¡Vargas! Y se la deja Prince Ibe, que la clava. Ahora es el espectáculo de Ibe esta noche en el domo bolivariano. Ahí está el británico haciendo de las suyas, tanto defensivamente como en esta, como ofensivamente. Lop de larga distancia, falla el triple, se la niega el aro. Ofensiva zuliana. Durán pasa a la mitad de la cancha. La cambia para Almanza, que va en suspensión. Falla, se la niega el aro. El balón es para Prince Ibe. Ofensiva larense. La tiene Germain Love. Love. Bordeando la línea. El pase hacia atrás. Vargas se la deja Heisler. Heisler que la coloca allí para Prince Ibe. Que va con el gancho y consigue por cristal par de puntos. La ley de Guaro se impone acá en el domo bolivariano. Almanza se la deja Charles Thomas. 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 Que va en suspensión. Falla, se la niega el aro. El balón es para Guaros. Johnny Meléndez nos saluda en el chat. José Piña, también Jesús Martínez. Todos ellos en nuestro chat. Guillén para Prince Ibe, pero no pudo. Estaba buscando el alley-oop Guillén con Ibe. Estaba muy desbalanceado. De igual forma recibió la falta de el venezolano refuerzo Luis Almanza. No, la falta se la terminaron dando a Charles Thomas. La quinta, se va Charles Thomas del encuentro. Guaro de Lara haciendo muchas cosas a placer en estos minutos de inicio del cuarto periodo. Y así el marcador 85-57. Tantas cosas buenas que está haciendo que los tiros libres de Prince Ibe están entrando, Francisco. Convierte el primero allí el inglés al servicio de Guaros. Va por el segundo y falla. De 2-1 para él en la media luna. El balón queda para Germain Love. Impunemente le sacó el balón allí a Brillantes. Sí, sí, sí. No hubo el cerco reboteador efectivo de parte de Brillantes. Como un ladrón entró Germain Love, sin embargo no pudo al final retenerla. Glenn, que intenta va a levantarse, pero no pudo. El balón salió desviado por la última línea. Lo perdí allí Fernando Fuentmayor. Tu jugada perfecta es con Heroes Logistics, los expertos en logística de Miami a Venezuela. Sus envíos aéreos llegan en tan solo 4 días hábiles. Contáctalos. Sus redes sociales, arroba Heroes Logistics, o su página web heroeslogistics.com. 29 puntos de diferencia. Restan 5:44 de finalizar el compromiso. Cabrera que se la ponía en las manos a Marvel Harris. El pase allí para Príncipe, pero no pudo. Viene contragolpe de Brillantes.
Va Durant y por Cristal consigue allí un par de puntos. Brian Durant, número 23 en su uniforme. No entendió y ve lo que pretendía hacer Marvel Harris. Era entregársela, pero quizás no llegó de la mejor manera. No la esperaba allí Prince. Cabrera, Joesser Valera la tiene. La deja en corto para Jermaine Love. Love que lo marca Jesús Medina. Va Love, que le entrega para Prince Ibe, que intenta y la clavó allí el británico. Par de puntos acá para Guaros, 88 para la casa, 59 para la visita. Y lo festeja el Domo Bolivariano y usted lo disfruta a través de la señal de Hilos TV. Va de larga distancia, falla el triple Almanza. El balón queda para Brillantes. Medina la deja para Durán. Quedan 10 en el control. Va, intenta por Cristal y consigue allí un par de puntos. Víctor Prado nos saluda desde Houston en Texas. No importa dónde estaba allí el jugador de Guaros. Punto para Andy Tutec, tu agencia de marketing digital, donde encuentras todo para tu empresa en el mundo digital. Síguenos por sus redes sociales, @AndyTutec. 4:48, 88-61. Guaros de Lara jugando muy buen baloncesto, incluso baloncesto espectáculo en este momento, gracias a las clavadas de Prince Ibe, los tapones, los triples de Jermaine Love, las corridas, los quiebres rápidos, aprovechando descuido, las segundas oportunidades, aprovechando los errores también del quinteto Brillantes del Zulia, y es lo que tiene en este momento a Guaros de Lara arriba, en el marcador 88-61, y al Domo Bolivariano encendiendo sus emociones, la pasión del baloncesto, lo que se vive en este momento con la alegría de la victoria de Guaros, Francisco. Ahí tienen a los dos cuerpos técnicos dando sus indicaciones para estos últimos minutos de la segunda parte. Jonaiker Ecker en pantalla de Hilos TV. Mantener esta diferencia, o por lo menos arriba en el marcador, jugando como si se estuviera... defender como si se estuviera perdiendo, parte de las premisas de Sir Michael Jordan. Y en el caso de Steve Walton, buscando fórmulas para poder bajar esta ventaja tan abismal. Todavía queda un mundo, 4:48, pero de estar en un toma y dame es lo menos que le favorece al equipo de Brillantes. Debe buscar la mejor manera de resolver Steve Walton con lo que tiene en la cancha, que ya se lo vamos a mencionar. Pregunta para los que saben: el quinteto Guaros de Lara, que hoy es local, ha obtenido dos veces el premio novato del año. ¿Recuerda usted quiénes fueron los jugadores en obtener el rookie del año por Guaros de Lara? Esa es la pregunta para los que saben. Y ahí está precisamente, ¿quiénes son? Heiler Guillén en el año 2008 y Gregory Echenique en el 2015. La mitad de del dato se lo dio Francisco de la Cruz. Gracias a todos los que participaron, a todos los que nos escribieron a través del canal de YouTube de Hilos TV. Alan Cabrera la tiene en sus manos. Va a intentar desde la media luna y convierte allí para de puntos. Alan Cabrera. Precisamente hoy dieron el novato del año. Fue Jean Pagin, ¿no? De Aragua. La tiene Brillantes por intermedio de Durant. Lo marca Joesser Valera. Durant intenta allí y consigue un par de puntos. Brian Durant. Tiene la salida de Guaros por intermedio de Alan Cabrera. Cabrera no pierde el control de la esférica pese a ser allí molestado. Va Joesser Valera. Falla. El balón queda para Jesús Medina. Viene el contragolpe de Brillantes. Cristian Gutiérrez ayer, novato del año. Ah, entonces fue Jean Pagin el progreso. Exactamente. Fue el mayor, la saca, pero hay sentencia arbitral. Sí, ayer, novato del año Cristian Gutiérrez, el progreso Jean Pagin y el regreso Heiler Guillén. Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas que te brinden el máximo confort y la seguridad que necesitas. Síguenos en sus redes sociales para más información, @Benetrans Tour. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Tello Palacios estaba allí en pantalla de Hilos TV. Mañana el segundo de esta serie, usted también lo podrá disfrutar con nosotros. Va a intentar Medina, de larga distancia no puede, el balón queda dividido. Lo tiene, pero se fue por la banda. Sí, ahí claramente, bueno, se había percibido, por lo menos el árbitro que está cerca de nosotros, que se lo había llevado Jermaine López. El otro
El Américo Rodríguez cambió la seña. Saca entonces Güeros de Lara. La gente muy pendiente, nos pregunta por la trivia. Hoy no tenemos trivia, por eso no ha estado presente en las pantallas. Eldrin Guillén en la cancha. Precisamente él tiene el balón en sus manos. Quedan 10. Va de larga distancia, falla el triple. El menor de los Guillén. Medina pasa a la mitad de la cancha. Lo marca Germain Love. Se le entregan a Fernando Fuenmayor. Fuenmayor lo marca Joesser. Busca con quién el pase. Hacia atrás. Se apoyan en Durán. Quedan 10 en el control de Brillantes. Que va y consigue un par de puntos. Los números 64 y 65 para Brillantes. 9 puntos para Brian Durán en este cuarto. Suma 2 en total en el compromiso. Tello que va solo y consigue un par de puntos. Los números 91 y 92. Y 8 para el de Medellín. Miguel Nieto nos saluda desde Uruguay apoyando a Brillantes. Love se la entrega a Joesser solo y por Cristal consigue un par de puntos. Joesser Valera. Los números 93 y 94 del quinteto local. Y los dos primeros para el de Río Claro. Ofensiva zuliana. Durán para Fuenmayor que la baja con la mano izquierda. Fernando la tiene. Fuenmayor. Quedan 6 en el control. Va a intentar la penetración por Cristal y consigue un par de puntos. Fernando Fuenmayor. Los dos primeros para Fuenmayor en el compromiso. Caritza Cano también escribe en el chat de nuestra transmisión. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Falta para Brian Durán. La primera del compromiso para él. Entra Luis Moreno por Guaros. Viendo sus primeros minutos en estos cuartos de final, precisamente quien tiene la esférica en sus manos. Moreno y Heldrin en la cancha en este momento por Guaros. Guillén, Heldrin, va, falla. El balón queda para Brillantes. Durán pasa a la mitad de la cancha, lo marcan. No puede allí por Cristal. El balón queda para Guaros. Yo voy a ser Valera. Valera, Moreno, Heldrin, Tello y Miguel Ruiz en este momento por Güeros de Lara en la cancha. Cuando queda minuto y medio también para dar de descanso a los jugadores porque mañana tendremos el segundo de esta serie. Por Zulia, Almanza, Glenn, Durán, Medina y Fuenmayor. Tello que va de 3 y consigue 3. Triple para Güeros, triple de facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Triple lapidario ese de Tello en este momento cuando ya se encienden las luces de los teléfonos celulares en el domo bolivariano. Moreno va con Tello, va de larga distancia. Eldrin y consigue 3. Triple para Guaros, triple de facilitobet.com. Centro Médico San Francisco, una familia que asiste a la tuya. 167, 33 puntos de diferencia. Medina intenta levantarse, no puede. El balón es para Guaros. Le baja, le quita el pie del acelerador Guaros. Le dan 45 minutos, segundos. Y ya el saludo de los técnicos. Se entrega el balón y termina este compromiso. Victoria para Guaros, 100 por 67. Aplastante, como diría nuestro compañero Gregorio Valles. La primera victoria de Guaros acá en el domo bolivariano en esta fase de cuartos de final. Sí, parecía que en el segundo cuarto había aflojado, había bajado la revolución el quinteto que dirige Jonaiker Ecker en cuanto a su ofensiva, tomando en cuenta los 19 puntos de diferencia del primer cuarto, pero finalizando el tercero y en todo este último periodo, Guaros de Lara fue una aplanadora frente al quinteto Brillantes del Zulia, con buen baloncesto, con buen quiebre, con buena defensiva y con jugadas además espectaculares, marcaron la diferencia y también la gran diferencia, me refiero en cuanto al marcador. Este final del juego fue presentado por Migolilla, lo mejor en tecnología y calzado deportivo. Síguelos en @migolilla.com, migolilla.be y por supuesto por parte de Sofía, que es el complemento perfecto para tus comidas. Síguelos en sus redes, @lineasofia.be. El saludo de los jugadores de Guaros allí. Celebra el domo bolivariano con el espectáculo de las luces en la tribuna de este domo bolivariano de Barquisimeto. Germain Love, en cuanto a los puntos, el jugador más valioso del compromiso. Un total de Germain Love, ya le vamos a decir Francisco, el jugador de
el equipo Guaros de Lara, uno de los bases armadores, quien desde el banco terminó marcando 19 puntos para la causa de Guaros de Lara. También desde el banco 13 para el jugador Tello. Está recibiendo el premio del patrocinante que tenía hoy el encuentro entre Guaros y Brillantes, el Grillo Vargas, quien terminó, por cierto, con un total de 12 puntos, al igual que Heiler Guillén. Alan Cabrera, uno de los abridores también venezolanos, con un total de 13 puntos por parte del Zulia. Máximo anotador, los máximos anotadores, ambos con 14 puntos desde el banco, tanto Brian Durán, quien tuvo bastante acción en el último periodo, como el refuerzo de Héroes de Falcón, Luis Almanza. Bien, allí parte del espectáculo acá post-juego del domo bolivariano, la victoria para Guaros 100-67 en este compromiso de la Superliga Profesional de Baloncesto, el primero en esta etapa de cuartos de final. La invitación de nosotros es para que nos acompañen mañana, donde tendremos el segundo compromiso de esta serie, por supuesto a través de la señal de Giros TV. Les estaremos acompañando Denis Jiménez, Carlos Mauricio Ramírez y quien les habla, Francisco de la Cruz, en el segundo de esta serie entre Guaros y Brillantes, serie que se inclina 1-0 a favor de Guaros de Lara. En el otro compromiso de la jornada de hoy, la victoria de Trotamundos 97-93 ante Broncos de Caracas, allá en Valencia, juego que usted también pudo disfrutar por la señal de Giros TV. En tiempo suplementario ganó el quinteto del Expreso Azul y ahí está también nuestra próxima transmisión del día de mañana, ese segundo de la serie. Trotamundos Broncos desde el Fórum de Valencia y Brillantes Guaros desde el domo bolivariano, mañana 7:30 de la noche. Sí. Será el compromiso. Volvemos al horario habitual de los días de semana mañana acá en el domo bolivariano de Barquisimeto, el segundo de esta serie entre Guaros y Brillantes. Como pueden apreciar allí en la pantalla de Giros TV, el espectáculo de las luces que se ha activado para esta fase de cuartos de final, para darle aún más colorido al domo bolivariano, para también que la gente pueda celebrar acá la victoria conseguida por el equipo de Guaros 100-67, compromiso Denis que hasta cierto punto del juego estuvo bastante equilibrado, cuando estamos viendo allí el collage de imágenes que nos deja este compromiso, juego que decíamos que estuvo hasta cierta parte del juego, no digamos paridad, pero no había tanta distancia entre los dos equipos, pero al final Guaros con esta victoria le saca una ventaja de 33 puntos al quinteto maravino, que tendrá que pasar la página de una vez porque mañana es el segundo de esta serie y obviamente irse a Maracaibo Brillantes con una serie 0-2 en contra, aunque tenga la posibilidad de jugar dos veces en Maracaibo, va a ser difícil por lo que ha mostrado y presentado Guaros en la noche de hoy. Ahí estamos viendo algunas acciones de este compromiso, como Guaros también aprovechaba la larga distancia. Veíamos a un efectivo Jermaine Love en la noche de hoy y todo lo que nos trajo este compromiso acá en el domo bolivariano, que le da a Guaros esta primera victoria, cuando tenemos allí en pantalla las estadísticas finales de este compromiso. Guaros 100, Brillantes 73, en los tiros de campo 57% para el quinteto local 32%, 22-67 para Brillantes, los tiros libres 88%, 15 de 17 para Brillantes, bastante alto, 63 para el quinteto de Guaros, de 7-11 o de 11-7, las cestas de 2, un 63% para Guaros. Aquí dobla a los del Zulia con un 33% y unos triples, 42% para Lara, un 32% para el equipo de Brillantes. El Guaros de Lara, en cuanto a los rebotes, totalmente dominio en la pintura, 43-38 en las asistencias. También destaca el quinteto local frente a Brillantes, 23-26 para Guaros, 16 para Brillantes. Los bloqueos, el protagonista Prince Ibe, 3 de ellos, 4 en total, 1 de Brillantes. Y las pérdidas de pelota, 13 para Guaros, 17 para Brillantes, que se convirtieron en segundas oportunidades también. Determinante eso de las pérdidas de Brillantes, ventaja que le dio a Guaros, que no desaprovechó
el quinteto barquisimetano en la noche de hoy acá en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. En cuanto a los refuerzos, cuando vemos allí, en cuanto a los refuerzos, 14 puntos para el de Héroes, Luis Almanza, apenas 5 para Miguel Ruiz, pero siendo parte de esa pintura, de esos tableros, de esos rebotes, Francisco marcando también allí o reforzando la pintura. Luis Almanza definitivamente hizo el trabajo, quizás una defensa mucho más férrea de parte de Guaros fue lo que a la postre le dio la ventaja, sobre todo amplia en el parte del último finalizando el tercer periodo y totalmente en el último cuarto. Bien, nosotros les invitamos a que nos acompañen mañana en el segundo de la serie. Estaremos al aire por la señal de Giros TV desde las 7 de la noche, 7:30, el salto entre dos. El segundo de la serie de estos cuartos de final o semifinales de conferencia entre Brillantes del Zulia y Guaros del Ara. Nos despedimos desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Denis Jiménez en los comentarios, Francisco de la Cruz en la descripción y todo el equipo técnico de Giros TV, quien estará mañana acompañándoles acá en el Domo Bolivariano para el segundo de esta serie. Feliz noche para todos. We'll be right back.